abrimos al medio y le sacamos toda la pulpa interna con la semilla, queda ahí. Fíjense la semilla. Lo linda que terminó completa. Ya prácticamente se sale solo, está durita la semilla, no está blanda, quiere, esto nos está indicando de que ya está en maduración. Luego a esto lo vamos a ubicar en un recipiente con agua y lo vamos a dejar descansar aproximadamente 4 o 5 días, cosa que salga bien la pulpa, que no le quede hongo ni nada. Yo en mi caso soy de prevenir el hongo y por ahí le echo una gotita de unas, depende cómo sea, si es un vaso de agua le pongo un chorrito apenas de lavandina, o sea con una cucharita de té andaría al pelo, o media tapita de la misma lavandina si es de un litro. Lo dejo, como les dije, unos días en agua, luego lo desparramamos en un papel o en un cartón, que quede así, que se quede todo suelto, la semilla que se vea suelta, cosa que se seque, que no se brote, porque si no se brota, para mi amigo Luis este video, porque recién le acabo de mandar el mensajito, la cual me está contestando. El que me preguntaba que nunca, no puede conseguir semillas porque los lugares de origen dice que le han dado, y por ahí no sé si el problema es mío, dice, o qué dice, no me nace la semilla. Lo que pasa que hay veces, pasa que en lugares, acá en nuestro lugar por lo menos ha pasado eso, que conseguimos la semilla vencida, ya no tiene poder de germinación, y eso es lo que le ha ocurrido en algunos casos. Al menos a él tal vez le haya ocurrido eso, o en algún momento lo sembró, lo puso en mucha profundidad, pero bueno, todo se aprende. Para este tipo de semillas ya estamos haciendo la forma de cultivo, la forma que tienen que, la profundidad, todo, y el manejo que tienen que colocarlo en la tierra para que tengan éxito en su huerta. Bien amigos, como les decía, se ponen las semillitas desparramadas arriba de un cartón, que agarre los rayos solares y vientito, cosa que lo seque. Lo dejamos aproximadamente en un lugar, en un galponcito o arriba, o en un lugar donde tenga sol, fundamentalmente donde se seque, que ya queda. Se libera la semilla de la humedad para no brotarse. Aproximadamente 3-4 días lo dejamos, y después si la envolvemos con un papelito en un lugar, y la guardamos en un lugar oscuro, siempre rotulado para saber lo que tenemos. Lo dejamos en un lugar oscuro hasta el próximo periodo de siembra. Así que amigos, les vamos a estar armando bien, vean hasta el final este proceso, porque acá recién está empezando, pero vamos a mostrarles todo el proceso que le vamos a hacer.